Señoras, señores, muy buenas tardes. Damos inicio a la ceremonia de egreso de oficiales de policía de prevención local en el partido de Maipú. Preside este acto el señor intendente municipal del partido de Maipú, Matías Rapalini, a quien acompaña. Señores concejales, señores autoridades del Consejo Escolar, la señora secretaria de Gobierno, Lorena Otermi, señores secretarios, subsecretarios, directores y jefes del Departamento Ejecutivo, la señora ayudante de fiscal, Departamento Judicial Dolores, doctora Karina Fabiana Babini, el señor director de la Academia de Policía de Prevención Local, comisario inspector Gustavo Díaz, el señor jefe de Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, el señor jefe de Policía Vial, comisario Gómez, el señor jefe de Estación de Policía Comunal, subcomisario Nazareno Uviedo y personal, la señora jefa de la Oficina de Violencia de Género, subcomisario Belén Luquez y personal, el señor jefe de la Patrulla Rural, subcomisario Echarre, la señora jefa de la Delegación de Servicios Sociales, oficial inspector Delia Aguirre, señores profesores de la Academia de Policía de Prevención Local, el señor jefe del Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Maipú, oficial tercero Daniel Conti, la señora inspectora jefe distrital de Maipú, General Guido, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, licenciada María Marta Vargas, autoridades, representantes de organismos nacionales, provinciales y municipales, representantes de entidades intermedias y de bien público, medios de comunicación, invitados especiales, señoras y señores. Seguidamente nos ponemos de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. Realmente esto es algo que allá hace un año atrás empezamos a trabajar, a gestionar, y era algo que era inviable, como nos decían cuando llegamos al ministerio. El traer la Academia de Maipú era inviable porque decían que no se podía abrir. Y bueno, empezamos a trabajar, obviamente con todo el equipo, viajamos muchas veces. El ministro Ritondo nos decía que no se pensaba abrir academias de policía este año en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, tanto la insistencia, tanto mía como de mi gabinete, se pudo abrir esta academia. Se abrieron dos academias solamente este año en la provincia de Buenos Aires y una de ellas fue acá en Maipú. Agradecer al capitán Díaz realmente el apoyo que tuve desde el primer momento que lo convoqué para que fuera el director de la academia y a ponerse a disposición para llevar todo para adelante. Para mí era muy importante saber que contaba con él para este proyecto. Sabía que todos los cadetes iban a tener un buen instructor y él es un gran maestro porque más allá de ser el capitán Díaz o el comisario, siempre ha tenido esa vocación de enseñar, que es tan importante, y sabe cómo comunicar. Así que esa parte estaba muy tranquilo, sabiendo de
que todo iba a marchar sobre los rieles. Agradecer a la cooperadora de la Escuela Normal, que también nos apoyó con toda la cuestión de los bancos. Tuvimos que armar en menos de 20 días la escuela, y nos faltaban los bancos, y nos faltaban los pizarrones, y nos faltaba todo. Teníamos que armar todo. Por eso también quiero agradecer a la cooperadora de la Escuela Normal, que nos cedió los bancos. Por ahí no son de la última década, pero bueno, sirvieron para que ustedes pudieran estar todo este año sentados. Agradecer a la familia, porque más allá de todo, yo creo que cuando uno decide tomar esta carrera, es una carrera, porque lo bueno de ahora es que ellos entraron con una idea que era para la policía local, y también fue uno de los 4 municipios que firmamos el convenio con Ritondo, para que no solamente puedan quedar en la policía local, sino en la policía comunal. Esto es lo que es la policía comunal, que ellos pueden crecer adentro de lo que es la fuerza. ¿Por qué firmé este convenio? Porque sentí que todos podían ser parte, podían crecer adentro de la fuerza. Hay muchos intendentes que no están de acuerdo. Yo miraba y pensaba en cada uno de ustedes, que obviamente si entran en la local no pueden crecer en la fuerza. Y lo bueno de todo esto es que lo que me aseguraron fue que las 44 personas que ingresaban, hay 4 personas que todavía están debiendo algunas cosas, las 44 personas se quedaban en Maipú. Después cada uno decidirá, ¿no? Haremos los cambios como siempre hacemos acá con el comisario, acá con Ariel, que de alguna manera él va a tomar a los 44 policías, porque ya son policías, en el mes de febrero, porque ahora se van todos de vacaciones a Mar del Plata, parece, ¿no? Se van a tener que ir a trabajar. Va a ser duro, porque va a ser un mes donde, como ustedes saben, nada va a ser fácil, porque es la temporada y pasan muchos acontecimientos. Creo que a todos les ha tocado Mar del Plata, no sé si ya les dijeron todavía no, bueno. Si no va a ser Mar del Plata, va a ser en otra parte de la costa. Sabemos que va a ser difícil, confiamos en ustedes. Y bueno, agradecer a todos realmente el que estén aquí. Y bueno, sentirme muy contento y feliz de hoy estar dando la bienvenida a 44 egresados. Bien, como me decía hoy el comisario, es la academia donde mayor nivel de policías pudieron pasar los exámenes, así que realmente contento también por eso. Felicitarlos, darles la bienvenida. Desearles un feliz año y que en el 2017 se puedan cumplir todos los sueños. Gracias. Con motivo de desarrollarse en el mes del 136 aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, hacemos propicia la ocasión para distinguir a los efectivos de la Jefatura de Policía Comunal Maipú, quienes se destacaron por su compromiso y dedicación, motivando el reconocimiento de sus superiores y del Ministerio de Seguridad, otorgándose por su destacada labor policial diploma de honor a los siguientes efectivos: Oficial Principal Rojas Javier Orlando, Oficial Inspector Sarasola Matías José, Oficial Subinspector Entrecasa Maximiliano, Oficial Subinspector Burgueño Lucio. Entrega el señor comisario inspector Gustavo Díaz, el subcomisario Oviedo Darío e hijos del distinguido, el señor jefe comunal comisario Ariel Álvarez y el oficial principal Guillermo Soto. Recibimos ahora al oficial subayudante Galván Mario Andrés, teniente primero Suárez Adrián,
subteniente Guzmán Daniel, subteniente Moyano Esteban Rubén, subteniente Casamayor Esteban Germán. Entregan el señor jefe comunal, comisario Ariel Álvarez, el señor comisario inspector Gustavo Díaz, el capitán Carlos Benítez, el oficial principal Javier Rojas y el oficial principal Guillermo Soto. Los próximos reconocimientos son para subteniente Benítez Seferino Eduardo, subteniente Elías Sergio Adrián, sargento Castro Guillermo Leonardo, sargento Belia Juan Pablo, oficial Carrión Cristian Diego. Entregan al subcomisario Oviedo Darío Nazareno, el oficial principal Javier Rojas, el señor jefe comunal, comisario Ariel Álvarez, el oficial principal Guillermo Soto y el comisario inspector Gustavo Díaz. Acto seguido se procederá a la entrega por parte de las autoridades del municipio de las distinciones a los efectivos que han demostrado un alto grado de compromiso, responsabilidad y eficacia en la prevención y cuidado de los vecinos de esta localidad. Se otorga diploma de honor por su destacada actuación en bienestar de la comunidad de Maipú a los siguientes efectivos. Invito al señor intendente municipal y a la señora secretaria de gobierno a subir al estrado, por favor. Comisario Ariel Aníbal Álvarez, jefe Policía Comunal. Subcomisario Darío Nazareno Oviedo, jefe de Estación Policial Maipú. Entregan el señor intendente municipal y la señora secretaria de gobierno Lorena Otermi. Recibirán ahora su reconocimiento. Oficial Principal Guillermo Rubén Soto. Oficial Subayudante Grillo Jonathan. Oficial Rodríguez Miguel Ismael. Oficial Pala Oscar Raúl. Entregan comisario Ariel Álvarez, la señora secretaria de gobierno, el señor Maximiliano Vecchio de la Municipalidad de Maipú, secretario de Coordinación Administrativa, que también invito al escenario, y el subcomisario Oviedo Darío. Culminando la entrega y como mención especial se procede al reconocimiento, diploma de honor por su compromiso y destacada labor policial, el señor intendente municipal hará entrega de la distinción al oficial Irigoyen Jessica Belén, que con su accionar eficaz y por su alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de su labor profesional, en la detención de una persona prófuga de la justicia con frondosos antecedentes penales. Recibe de mano del intendente municipal el reconocimiento respectivo. Comisario Gómez, el jefe de la Policía Vial, va a hacer también entrega de reconocimientos a personal policial de nuestro distrito. Gracias.
Continuamos con esta ceremonia. Ahora se hará entrega de diplomas a los flamantes oficiales de la Policía de Prevención Local. Y lo van a hacer el señor Intendente Municipal de Maipú, la señora Secretaria de Gobierno y personal policial de la Academia de Policía Local de Maipú. Muy bien, vamos a comenzar a convocar en frente de 8 a los flamantes oficiales de nuestra Policía Local. Invitamos entonces a los oficiales Aguirre, Alderete, Álvarez, Ávila, Abello, Barberena, Blanco y Chovadindegui a ascender al escenario, por favor. Reciben las distinciones y este diploma de manos del señor Intendente Municipal, de la señora Secretaria de Gobierno, en nombre del Departamento Ejecutivo Municipal y de profesores de la Academia de Policía Local. Convocamos entonces a los oficiales de La Rosa, Erquiaga, Ezenarro, Echelet, Garcilaso, Gasverde, Gallo y Jiménez. Por favor, ascender al escenario. Convocamos ahora a Gisondi, González, Heredia, Larraule, Luján, Maki y Maki. Entrega el señor jefe de la Policía Comunal y miembros de la Academia de Policía Local de Maipú. Convocamos ahora a los oficiales Marcó, Martino, Mastoy, Maya, Metler, Miluzzi, Montes de Oca y Montes de Oca. Por favor, pueden ascender a la a convocar a los oficiales Núñez, Oaco, Palavecino, Quinteros, Sosa, Sotullo y Stutz. Jiménez.
Vamos ahora entonces para recibir la última tanda de certificados de la nueva oficialidad a los oficiales Vera, Vidal, Villarreal y Zubiarray. También el señor intendente municipal, la secretaria de gobierno y el jefe de la academia, el director, mejor dicho, de la academia y la secretaria académica de la Academia de Policía Local. Pedimos con un fuerte aplauso a estos nuevos oficiales que se incorporan a la seguridad de nuestro distrito. Invitamos al señor presidente del Tiro Federal de Maipú, Javier Acosta, a que se acerque al estrado para entregar reconocimientos también a personal de la fuerza aquí en Maipú. Muy bien, aquí tenemos dos reconocimientos y dicen: el Tiro Federal de Maipú concede a Maya Micaela medalla de reconocimiento por su labor destacada en tiro federal realizada en el polígono la ciudad de Maipú, concedido el día 27 de diciembre de 2016. Javier Acosta, presidente. José Zaparano, vicepresidente. Convocamos ahora para recibir otro reconocimiento del Tiro Federal de Maipú a Stutt Franco. Por favor, si se encuentra el señor presidente del Club Ferroviario de Maipú, el señor Marcelo Salvatierra, que se acerque hasta este lugar, por favor. Muchas gracias. Se entrega entonces este reconocimiento al Club Ferroviario, en este caso la persona del señor Marcelo Salvatierra, porque la institución cedió desinteresadamente sus instalaciones durante todo el año para la preparación de estas oficiales que hoy se suman a la seguridad de Maipú. El aplauso para esta institución. Señoras y señores, se entrega un reconocimiento al primer promedio en el marco de la oficialidad que egresa. Recibe la oficial Maya Micaela Yasnaya. Y va a recibir este reconocimiento del director de la academia, comisario inspector Gustavo Díaz. Recibe el oficial Martino Guillermo Manuel. Recibe de la señora secretaria académica oficial Heredia. Reconocimiento por asistencia perfecta. Recibe el oficial alderete Brian Enrique. Sí.
vamos a compartir el mensaje de el director de la Academia de Policía Local de Maipú. Habla para todos nosotros el comisario inspector Gustavo Díaz. Hoy lo despido recuperando las palabras con las que lo recibí, felicitándolos por el camino que eligieron, justamente el camino de la profesionalización y el trabajo en equipo para contribuir en la construcción de una policía como la que merecemos. Necesitamos que cada ciudadano se sienta seguro y protegido cuando tiene cerca un policía. Y deben tener claro que van a trabajar sin descanso en la reconstrucción de ese vínculo, demostrando con cada actitud su compromiso con la fuerza. Quiero también recordarles que sus familias y la comunidad toda que hoy los acompaña, una vez más, como lo hicieron en cada momento de su carrera, están muy orgullosos de la decisión que ustedes han tomado y emocionados a verlos hoy listos para cumplir su función. El amor de la familia y el respeto de la comunidad son lo más importante que ustedes pueden recibir. Eso no lo olviden nunca. Han sido un grupo que me llenó de orgullo a cada paso. Aunque siempre no se los dije, no han sido, son un grupo que me llena de orgullo y satisfacción. Un grupo que desfiló delante de la gente de su pueblo, mostrando con la frente en alto compromiso con su elección profesional. Nunca lo olviden, son un grupo y deben mantener erguida la cabeza siempre. Así que felicitaciones a todos, estamos juntos en esto. Y para finalizar la presente ceremonia, es un honor darle la última orden como director. Egresados de la Policía Local de Maipú 2016, ¡rompan filas!